Gabón, guztioi, eta mila esker, hain berandu izan da hemen izateagatik. Garrantzi handiko eguna da gaurkoa. Lehenengo aldiz, Euskal Sozialistok gure idazkari nagusi boto zuzenearen bidez aukeratu dugu. Eta horregaitik, jardunaldi honetan izan dugun partaidetzan nabarmendu nahi dut bereiziki. Lehenengo mezua beraz, postasuna eta esker onarena. Gaur jasotako babesarengandik eskerrona. Les decía que comparezco ante ustedes tras esta jornada de votación histórica para los socialistas vascos. Una jornada marcada por la participación. Los militantes han acudido a las mesas electorales repartidas por toda Euskadi y lo han hecho en un clima de ilusión, de participación y conscientes de que estamos viviendo un momento histórico para el socialismo. Y quiero que este sea mi primer mensaje. La satisfacción por la implicación en este proceso de las bases socialistas. Es la primera vez que los socialistas vascos nos hemos abierto a un proceso de este tipo, en unas primarias abiertas. Y sé que no son tiempos fáciles para el activismo político y también sé que implicarse en una organización no es algo que esté de moda ahora. Por eso, que hoy los socialistas vascos se hayan acercado en masa a sus agrupaciones a votar, supone una muestra de participación, de compromiso, de músculo de un partido que es y que tiene afán de seguir siendo por mucho tiempo troncal en la vida política vasca. Por lo tanto, primer mensaje de satisfacción y segundo, de profundo agradecimiento. Agradecimiento a todos los militantes que me han dado su confianza para liderar este partido. A todos ellos, de corazón, gracias. Eskerrik asko. Habéis demostrado una generosidad y una confianza sin límites que espero devolver con creces. Eskerrik asko benetan bihotzez. Ahí fuera hay mucha gente deseando que este partido recupere el vigor y la fuerza. Ahí fuera hay gente deseosa de volver a tener motivos para confiar en nosotros. Y a todos ellos quiero dirigirme también esta noche. A todos ellos decirles que hoy el Partido Socialista de Euskadi comienza un nuevo tiempo. Que asumo la tarea para ser la voz de todas las personas que lo están pasando mal en Euskadi, de los parados, de quienes tienen problemas para llegar a final de mes, de los desahuciados, de los jóvenes, de los jubilados que ven peligrar sus pensiones y que asumo la tarea de mi nueva responsabilidad para impulsar políticas públicas que ayuden a reorientar esta situación. Hoy asumo la tarea de convertir cada una de estas papeletas con mi nombre en iniciativas concretas que mejoren la vida de las personas. Los problemas de la ciudadanía vasca no se van a solucionar mirando a Escocia o a Cataluña. Nuestros problemas solo se van a resolver mirando a la ciudadanía vasca, atendiendo a sus problemas y realizando propuestas sensatas para resolverlas. Sozialista guztien idazkari nagusia izan nahi dut. Bozkatu didaten eta buskatu ez didaten kideena. Militanteena eta ez militanteena. Alderdi sozialista noizbait bozkatu duen ororena. Gaur pertsona guzti horiei zuzentzen naiz. Alderdi sozialistan aro berri bat irekitzen dugu gaur. Eta aro berri honen buruan jartzeko erantzunkizuna nire gain hartzen dut. Euskal hiritarren benetako arazoa konpotzen dituen alderdia. Krisia eta langabezia aurre egiteko politikak egiten dituen alderdia. Hori da nahi dut dudana gaur. Hori da momentu honetan dugun erronka eta bihartik hasita izango dugun lan nagusia. Y acabo con un tercer mensaje de unidad. Este fin de semana celebramos el Congreso de Euskadi y el próximo fin de semana celebraremos los congresos provinciales. Confío realmente en que hagamos bien este trabajo. Confío en que todos y todas seamos capaces de rearmar este partido, de revitalizarlo, de darle unidad y razón de ser. Y tenemos un reto, volver a hacer de este partido lo que siempre ha sido en este país, una herramienta transformadora. Estoy segura de que entre todos lo vamos a conseguir. Nada más y muchas gracias por estar aquí hasta ahora. Si queréis podéis hacer alguna pregunta, siempre que sea breve. ¿No? Yo ahora comparezco como secretaria general de Euskadi, recién electa, y voy a limitarme a hacer la valoración rápida que he podido hacer sobre este,
Sobre estos datos, no he tenido tiempo de valorar los datos de las territoriales. Tendremos tiempo seguramente para valorarlos largo y tendido. Yo lo que sí quiero volver a poner en valor es la alta participación de la militancia vasca en tiempos, como decía antes, donde el militar en un partido tiene sus dificultades y no está tan bien visto socialmente. Y decir que han participado 7 de cada 10 militantes vascos. Y es un dato muy alto. Usted era la única candidata y como tal entendemos que tenía ya pergeñado un poco cuál puede ser su nueva ejecutiva, que presentará este fin de semana el Congreso. ¿Nos puede adelantar algo? Y si piensa usted en retomar la cúspide de la presidencia del partido, como se, bueno, hemos podido ver estos días. Pues voy a ser absolutamente sincera. En estos días he estado metida de lleno en la campaña, porque a pesar de que era candidata única, he considerado que mi deber era pues recorrer el máximo número de agrupaciones de Euskadi para contar hasta el último militante socialista vasco cuáles eran mis ideas y mis proyectos para el partido y para el país. Y en eso he estado, y la verdad es que no he tenido y no he dedicado demasiado tiempo a pensar. Solo tengo diseñados, lógicamente, un poco las áreas de trabajo, los perfiles en los cuales sería bueno, bueno, pues hacer un área específica para trabajarla, pero no la tengo detallada y a eso me voy a dedicar en estos días. Y además comprenderá que a quienes primero quiero dar a conocer cuál es mi ejecutiva es a mis compañeros de partido. Así que tendremos tiempo. Pues hombre, yo votaría un no porque no quiero elegir nunca entre ser vasca u otra identidad. Al final las personas somos un cúmulo de identidades y no es bueno que nos obliguen a elegir. Yo no lo considero bueno. Solo divide la sociedad. Bueno, pues si no hay más preguntas, es que ricasco. Agur.